Hola amigos, con ustedes nuevamente el profesor Jolín acá para apoyarte con las matemáticas. Realmente feliz y contento que tenemos gran cantidad de seguidores en el Facebook como en el YouTube, en mi canal conocido como Marcha. Agradecer también a Walter Ceballos que hace posible estos videos y lo transmite por Canal 20. Muy bien, hoy veremos la cuarta parte del sistema de medidas angulares. ¿En qué consiste? En resolver muchos ejercicios para que el alumno pueda entender los ejercicios que le dejan o les proponen en clase. Muy bien, veamos. Me dice calcular el valor de m, ¿sí? Vamos a colocarlo correctamente. Calcular el valor de m si tenemos 35 grados sexagesimal más 60 grados centesimal más pi tercios de radian sobre 64 grados sexagesimal más 40 grados centesimal menos pi sextos de radio. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Muy bien. Lo recomendable, ¿no? En forma personal, les diría que lo transformen los centesimales y los radianes a sexagesimales. Para mí es más fácil trabajar todo en grados sexagesimales. ¿Cómo hacemos? Nunca te olvides que para hallar de sexagesimal a centesimal, multiplicas por 10 novenos y de centesimal a sexagesimal por 9 décimos. También no te olvides que el valor de pi en grados sexagesimales es 180 y el valor de pi en grados centesimales es 207. Como todo voy a trabajar en sexagesimal, muy bien, vamos a trabajar en forma ordenada. Estos 60 grados centesimales lo voy a hallar a sexagesimales, ¿está bien? 60 por 9 décimos. Décima, décima, estaríamos hablando de 54 grados. ¿Estamos ahí? Muy bien. Igual, este 40 grados centesimales. Ponemos 40, ¿por cuánto? Por 9 décimos. Décima, décima, 4 por 9, 36 grados sexagesimal. Muy bien. Sigamos. Aquí tenemos pi tercios. Si tenemos pi tercios y quiero hallar en grados sexagesimal, el valor de pi, ¿cuánto vale? 180. Entonces 180 sobre 3 sería 60 grados sexagesimales. Igualito con pi sextos, pi sobre 6 igual a 180 sobre 6 sería 30 grados sexagesimales. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Solamente reemplazar. Estamos explicando paso por paso para que entiendan las personas cómo se trabaja en este tipo de ejercicios. 35 grados sexagesimales más. ¿Cuánto valía en sexagesimal 60 grados centesimal? 54, ¿cierto? Más, ¿cuánto? 60 grados sexagesimal. ¿Estamos ahí? Sobre 64 grados sexagesimal más 40 centesimales, ¿cuánto vale? 36 grados. Menos, disculpen, menos pi sextos vale 30 grados sexagesimal. Muy bien, aquí vamos a desarrollar la siguiente operación. Sumamos 35 más 54, 89. 89 más 60, 149 grados sexagesimal. Sobre 64 más 36, ¿cuánto es? 100. Menos 30, 70 grados sexagesimal. Muy bien, los grados simplificamos y tendríamos 149 sobre 70, ¿sí? Vuelvo a explicar. Lo que debemos hacer es transformar en forma personal, les digo, que los centesimales lo lleven a grados sexagesimal. Mal. ¿Para qué? Para hacerlo más sencillo. Entonces, 60 por 9 décimos. Décima, décima, 6 por 9, 54. Pi tercios, pi vale 180 entre 3, 60. 40 por 9 décimos, décima, décima, 36 grados. Y aquí tenemos lo que es pi sextos, 180 entre 6, 30. Lo único que hemos hecho es reemplazar y desarrollar. Nos salió 149 sobre 70. Muy bien, acá tenemos un segundo ejercicio. Nos dice que 22,22 grados sexagesimales deben ser transformados en grados, minutos y segundos.
y me pide allá cuánto vale T más E más A. Muy bien. Muchos de nosotros no sabemos transformar de grados a minutos ni segundos. Es facilito. Mira, ve. Así de sencillo. Agarras 22,22 grados sexagesimales y vas a descomponer ¿en qué? En 22 grados más 0,22 grados sexagesimales. ¿Sí? Muy bien. Ese 0,22 es la parte decimal. Como yo necesito minutos, esta parte decimal la multiplico por 60 minutos. ¿Por qué? Porque no te olvides que un grado tiene 60 minutos. Entonces, sería 22 grados y al multiplicar, ¿cuánto me daría? 13,2, ¿qué cosa? Minutos. ¿Está usted ahí? Miren, 13,2 minutos. Pero aún tengo que seguir desarrollando porque me pide segundos. Facilísimo. Date cuenta, mira qué sencillo. Dirás 22 grados, 13 minutos más 0,2 minutos. ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Estos minutos los vamos a hallar a segundos. ¿Por qué? Porque un minuto tiene ¿cuántos segundos? 60 segundos. Entonces, a esto por 60 segundos. Muy bien. Sigamos. Aquí ve que fácil. 22 grados, 13 minutos y al multiplicar sería 12 segundos. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos los grados, los minutos y los segundos. Entonces, si tú analizas, tenemos los T grados, los E minutos y los A segundos. Significa que ya tienes el valor de T, de E y A. Sería 22 más 13 más 2. 22 más 25, porque todo es suma, la respuesta sería 47. Así de sencillo, ¿no? Cuando es suma no hay problema, porque al sumar puede ser de diferente manera. Muy bien, pasemos al que sigue. Dice hallar X. En 8X más 3 en grados sexagesimal y 7X más 9 en grados centesimal. Nunca te olvides esta propiedad. Mira, ve. Sexagesimal sobre 9 es igual a centesimal sobre 10. Muy bien, entonces ponemos sobre 9. ¿Por qué? Porque esto está en grados sexagesimales. Sobre 10. ¿Por qué? Porque todo esto está en grados centesimales. Lo único que tú vas a hacer es multiplicar en aspita, ¿ve? Así de sencillito. Sería 80x más 30 es igual a 63x más 81. Pasa a restar 17x, 30 pasa a restar 51, ¿cierto? El 17 pasa a dividir 51 entre 17, la respuesta ¿cuánto sería? La respuesta sería 3. Así de sencillo y facilito. Ojalá te haya servido este pequeño tutorial, que lo hacemos de todo corazón. Nos vemos.